Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Seas mi universo. Hola, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Un Café con Dios, aquí en Stereo Life, la radio por internet, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, y también a través de las redes sociales. Estamos allí en Facebook. Si usted puede estar en contacto con nosotros, háganlo, será de bendición. Y yo creo que si usted nos comparte por ahí, usted le invita a otra persona que escuche este mensaje, será de bendición para ellos y para nosotros también, porque dando es como recibimos. Siempre y cuando usted siembre, va a cosechar. Así que esta palabra, este mensaje es de esperanza, es de amor, es de gracia de Dios. Y con mucho gusto le saludamos en esta mañana. Hoy la verdad es que está agradable la temperatura aquí en la ciudad de Morelia. Sabemos que ya están habiendo cambios climáticos y parece que ya vienen las lluvias. Pero mientras tanto, todavía al ratito hace mucho calor aquí en la ciudad. 29 a 32 grados anda por ahí la temperatura en promedio. Pero nada extraordinario como allá los que andan en 40 grados centígrados. ¡Wow! Esos sí están asando en vivo y en directo también. O los que tienen frío, yo no sé dónde haga frío, pero pues también debe haber algún lado donde hace frío. Pero nosotros estamos aquí muy primaveral, 20 y tantos grados, 29, 28 grados. Ahorita todavía no llegamos a tal. Déjeme ver si puedo ver la temperatura en este momento aquí en la ciudad de Morelia. Y bueno, pues gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios. 17 grados será. 17, te digo que yo siento hasta fresco aquí, 20 grados dice ya se recuperó un poquito la temperatura, 20 grados centígrados la temperatura, y dice índice de rayos ultravioleta bajo y la humedad 67%, y el pronóstico de hoy dice nubes y probablemente, no, lluvia no, dice no es probable la lluvia, pero bueno. Dice que el jueves y viernes y sábado sí ya es probable que llueva. Bueno, pues le digo que el clima sabroso, muy bueno, muy bonito. Dios les bendiga a todos, queridos amigos, y vamos a orar encomendándonos al Señor en esta mañana. Les recuerdo nada más nuestro teléfono para que esté en contacto con nosotros. 44-36-54-66-32. Lo vuelvo a repetir. 44-36-54-66-32. Ese es nuestro teléfono en vivo y en directo. Usted puede marcarnos y ahí estamos en contacto con usted. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, Dios de toda misericordia, que hiciste los cielos, la tierra y las estrellas y todo lo que en ello hay. Señor, tú eres creador del universo. Te damos gracias porque también te has fijado en nosotros, siendo lo que menos, Señor, apenas un polvo en todo esto. Pero tú tienes cuidado hasta de cada uno de nuestros cabellos. Por eso hoy te damos gracias, te damos gloria a ti, Señor. Honramos tu nombre. Te pedimos que bendigas este tiempo en la radio. Prepara el corazón de nosotros, así como el de las personas que van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno que está con nosotros. Y ayer precisamente platicábamos de este tema, me gustó, es interesante. Y no terminamos, entonces yo quería seguir compartiendo un poquito de esto. Hablábamos del paralítico de Betesda. Dice, después de estas cosas había, dice, una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que quiere decir Casa de Misericordia, el cual tiene 5 pórticos. ¿Tiene cuántos? 5 pórticos. 5 entradas o 5 salidas. En estos, dice, yacía ahí en los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después de aquel movimiento, dice, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahí nos quedamos. Le explicaba yo ayer un poquito del versículo 4, que en el original de la Biblia no existe. Entonces, ¿por qué está aquí en mi Biblia? Porque es una explicación de los traductores, de los que escribieron la Biblia y la pasaban del griego al latín y del latín al español. Entonces, por allí se pasó esto, pero como le dije, teológicamente no tiene fundamento. Entonces, vamos a donde nos quedamos ayer. Le dije que había 5 pórticos, ¿sí? Y en esos 5 pórticos estaban los enfermos recostados por allí esperando la oportunidad de que se moviese el agua. Y decían ellos, tenían esa fe que podían sanarse. Y alguien me dijo que eran unos mitos, era un mito esto. Igual que ahora, son cosas que no entiende, pero que se han ido pasando, que fulano de tal, que este sí sabe. No, mire. Dios es soberano. Vamos a partir de ahí. Dios es soberano y omnisciente, omnipresente y omnipotente. Así que para Dios no hay ninguna dificultad hacer un milagro. Ok, ya viendo estos fundamentos, entonces ahora veamos, Jesús llega a ese lugar y había muchos enfermos, ¿eh? Y dice que se fue directamente con ese señor, que es, con esa persona paralítica de más de 38 años de que estar allí. Entonces, es algo específico. Y Jesús no hace las cosas por azar del destino, o por suerte, o por coincidencia, no. Dios se mueve a través de propósitos. Tenemos que entender esto. Dios tiene objetivos claros y propósitos firmes. Nosotros los humanos somos los que no tenemos a veces el propósito de nuestra vida bien definido, o cuando lo conocemos, no lo conocemos, o cuando lo conocemos nos desviamos. Y total, no logramos llegar al propósito de Dios. Bueno, pues Jesucristo llega allí y se dirige a él. Yo decía, ¿y por qué a él? ¿Por qué no a otro? Porque Dios es soberano y Dios escoge y Dios sabe por qué. ¿Por qué esta enseñanza tan grande que nos iba a dar nuestro Señor Jesucristo? Y le dice, ¿quieres ser sano? Y yo diría, bueno, pues esa pregunta está de más. ¿Sí? ¿Cómo es que quieres ser sano? Yo sí quiero ser sano. Pero fíjese que Jesús le responden así a Jesús, el versículo 6, es el 7. Señor, dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué le está diciendo? Pretextos, describiéndose a sí mismo. ¿Qué le había preguntado a Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta? ¿Sí o no? Así de claro. Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí?, objetivos claros.
Muchas veces nosotros damos pretextos o información que Dios no necesita. Entonces, no es que no la necesite, sino que ¿por qué tenemos que hacer eso? Y yo le decía que Jesucristo vino a sacar a este muchacho de ese lugar, del estanque de Bethesda. Yo le dije, no, Dios nunca nos va a dejar estancados. De ahí viene estanque. Estancados. El estanque es donde el agua no se mueve. Donde el agua no es un manantial, no tiene una corriente. Sí es cierto, llega el agua a veces al estanque por la lluvia, o a lo mejor tenía una entrada, una desviación de un arroyo, pero le ponen algo para que se detenga el agua ahí, para que se estanque, para que permanezca. Pero usted sabe que el agua guardada se echa a perder. Se empieza a poner verde, lo que acá nosotros le llamamos lama, y que finalmente se descompone esa agua, ¿sí? Por las bacterias que trae el agua o que hay en el agua también, que fácilmente se contamina, porque se supone que el agua en sí es pura, insípida, transparente, ¿sí? O sea, no está contaminada, pero una vez que se contamina, se puede echar a perder. Eso es en un estanque. Y una vida estancada se echa a perder, queridos amigos. Una vida estancada se echa a perder. Cuando nosotros nos quedamos allí sin esperanza, sin confianza para seguir adelante, y muchas veces las bacterias son la queja avanza, ¿sí? Las dolencias, todo te duele, de todo te quejas y eso te echa a perder. ¿Por qué? Porque te amarga la vida. Y eso es a lo que Jesús viene a sacarnos de esos estanques. De este estanque que tiene 5 pórticos, 5 puertas, y Dios te va a abrir las puertas. Decíamos el día de ayer, la primera puerta por la que tú puedes salir, y lo mencionábamos esta mañana en Tiempo de Despertar, es el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, ¿sí? Porque el que conoce la palabra conoce a Dios. Y ese es uno de los primeros problemas. Dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo, o mi pueblo fue destruido, dice Oseas. Por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. Entonces, el primer pórtico por donde Dios nos quiere sacar, o de donde Dios nos quiere atraer hacia Él, es la falta de conocimiento. Lo primero que Dios nos pone es conocimiento de la palabra. Por eso, no podemos salir si no conocemos la palabra de Dios. Yo decía hace rato, la iglesia es el fundamento, es el pegamento, vaya, de la sociedad, para que se restaure ¿cómo le diré? Eso que le llaman los políticos y los sociólogos, el tejido, ¿sí?, social. Se está desgarrando, ¿sí? La sociedad fundamentada en Dios, está fundamentado también el matrimonio, la familia, ¿sí? Y conste por ahí, a través de esto, la sociedad. Pero cuando no tenemos eso, cuando no tenemos a Dios, no tenemos su palabra, no tenemos conocimiento de Dios, entonces estamos perdidos. Empieza o ya estamos destruidos, ¿sí? Y mi pueblo fue destruido por no tener conocimiento de su palabra, de que Jesucristo es nuestro Señor y de esa herencia divina que tiene Dios para cada uno de nosotros. Si tú no sabes lo que tienes, alguien decía, el que no conoce es como el que no sabe lo que tiene, ¿sí?
La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y nos comportamos como si fuéramos gente que no tiene futuro. No sabes quién eres. Y es que si no conoces la palabra de Dios, no sabes que lo que tienes tampoco, ni sabes lo que puedes. Porque la Biblia dice que si tú eres un cristiano, tú sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que tú tienes una identidad de hijo de Dios. Pues soy hijo de Dios. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Y dice la Biblia que yo soy un rey y un sacerdote. Wow, pero a veces no me la creo eso. ¿Por qué? Pues porque lo desconozco. Y por tanto, el que no te puedes comportar como tal. ¿Sí? No podemos ser. ¿Sí? Para ser hay que parecer primero. ¿Sí? Una de las cosas importantes de un médico, de un profesionista, puede ser un licenciado, un abogado, un contador, tiene que parecer primero. ¿Sí? Es decir, tiene que tener una imagen. Una imagen, el doctor, usted se lo imagina en bata, en una bata blanca, con corbata, ¿sí? O con su traje, pero bien limpio, ¿sí? Usted encuentra un médico, ¿sí? con un greñero hasta por acá, sin corbata, con una camiseta ahí toda agujerada, dice, no, pues yo creo que no es médico. ¿Sí? O sea, tenemos que parecer, tenemos que tener imagen, tenemos que tener conocimiento. Cuando tienes conocimiento, sabes quién eres y sabes a dónde vas y sabes lo que puedes, sabes lo que tienes. Entonces, ese primer punto de donde Jesucristo sacó a este muchacho de Bethesda es de ese pórtico donde él tenía temor. Perdón, él tenía falta de conocimiento. El segundo punto es el temor. Sí. El primero es conocimiento. Le faltaba conocimiento, como a muchos de nosotros. El segundo problema es el temor. Como también muchos de nosotros tenemos miedo a salirnos, tenemos miedo a aventarnos, tenemos miedo a empezar, tenemos miedo a iniciar algo. Mire, esto es tan interesante que esto es práctico. Esto es bien práctico. La enseñanza de Jesucristo en este pasaje de San Juan. Capítulo 5, estoy en el capítulo 5 de San Juan, versículos del 1 en adelante, voy en el 7. Pero vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Esto es Un Café con Dios. Volvemos en un minuto. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Levanta.
pasaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está aquí. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, esto es Un Café con Dios. Un tiempo de platicar con el Señor, un tiempo de reflexionar en su palabra, de escuchar su voz. Mire, muchas veces nosotros somos buenos para orar, para hablar, para platicar. Somos demasiado buenos que hablamos solamente nosotros y no esperamos que otra persona, o en este caso, Dios, nos escuche. Dios hable también a nuestras vidas. Queremos que solamente nos escuchen. Y así somos los seres humanos. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de las personas que esta mañana están ya en contacto con nosotros. Dice Eli Ramos, buenos días, pastor. Dice, Dios le bendiga. Blanca Cecilia Mejía, bendiciones, feliz día. Mi amigo Miguel y la señora Tello, buenos días, bendiciones, tremendo tache. Blanca Ayala, saludos desde Jalapa, bendiciones. Irma Sendejas, buenos días. Seferino Espinosa, bendiciones, pastor, ánimo, buen día. Hugo Chávez, que este día sea el mejor día de nuestras vidas. Dice, recuerde que Dios te ama con amor eterno, infinito. Ese es lo interesante. Saludo también por allí a Evita Sandoval, que seguramente ya las cosas van pintando mejor. Hemos orado al Señor por la situación. Y a todos los que pasan por alguna tribulación, Dios bendiga sus vidas. Recuerde esto: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo maravilloso, que Dios está dispuesto a enseñarnos y que nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender. La enseñanza y el aprendizaje van de la mano. Y por tanto, se necesita disciplina. Por eso se llaman discípulos, porque aprenden, son enseñables, pero deben de tener disciplina. Gracias, queridos amigos, por estar esta mañana con nosotros platicando en Un Café con Dios. Estábamos hablando de lo que de las cosas que al ser humano le impiden salir de los estanques. En este caso, era una puerta, un pórtico. No es que tuviera una puerta, era el puro arco, pero era un pórtico y pareciera que hubiera algo ahí que no te dejara entrar, que en el caso de los que estaban ahí no se podían aventar al agua o no llegaban o no tenían la fe suficiente. Y el primer problema para salir de un pórtico o salir del primer pórtico es
Dije conocimiento de la palabra de Dios. Y conocimiento de Dios, obviamente. Tener sabiduría. Punto número 2, decía yo, salir del temor. Vencer el temor de estar allí. ¿Sí? El temor es algo que impide crecer y salir muchas veces de lo que ya, donde ya estamos cómodos, donde estamos. Tenemos miedo al cambio, lo decíamos ayer. Siempre que va a haber un cambio, hay temor. Pero una vez que ya tú te lanzas, ya ves que no era tan difícil, no era tan fuerte aquello. Ya te estás en otro lado. Yo decía que la palabra de Dios, la Biblia dice 365 veces, no temas, ¿sí? Esa palabra no temas es clásica. Viendo allá en el capítulo 41 de Isaías, versículo 10, dice, no temas porque yo estoy contigo. Da una razón, Dios nos da una razón, Él está con nosotros. ¿Por qué voy a temer? Dice que a mí me gustó mucho esa frase que por allí, el versículo este de Romanos 8:32, creo es, dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y me gustó que lo hicieran prácticamente un eslogan de campaña. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí faltó profundizar un poco, porque yo sé que Dios es poderoso para hacer muchas cosas y nos faltó. Tenemos que estar conscientes de que nos faltó conocimiento de Dios y quitarnos ese temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí dice, la razón, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te adoraré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el capítulo 43, el versículo 1, dice a la mitad de la segunda parte del versículo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y el nombre es, mío eres tú. No tengas temor, no temas, porque yo ya te saqué del pozo. Yo te saqué de la situación difícil. Así que el mensaje de este segundo pórtico es, vence el temor. Y el temor, ¿sabe con qué se vence? Con la confianza, con la fe. Y la fe de Dios vence cualquier temor, ¿sí? Cuando usted tiene confianza en Dios, ama a Dios, y el amor a Dios hace que usted salga adelante. Por eso es tan importante Dios en nuestras vidas, porque el amor de Dios hacia nosotros ya está. Ahora falta el amor de nosotros hacia Dios. Y dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Dice en la primera carta de San Juan. Entonces, si el perfecto amor de Dios está en nosotros y nosotros amamos a Dios, tenemos confianza. Y si tenemos confianza, es fe. Y si tenemos fe, el temor tiene que disminuir. Porque recuerde lo que le he dicho, el amor y la fe son inversamente proporcionales entre sí. Más fe, menos temor. Más temor, menos fe. ¿Sí? Entonces, para vencer el temor se necesita la fe y la confianza, obviamente generadas por el amor de Dios en nosotros. Y sabemos que Dios nos ama con amor eterno y por tanto ha prolongado su misericordia, dice Jeremías 31:3. Entonces, el amor de Dios es así, ¿sí? Además es incondicional, no depende de si tú te portas bien o te portas mal. Él ya te amó. Tú y yo debemos portarnos bien porque Él ya nos amó, ¿sí? En agradecimiento al amor de Dios. Interesante. Así que el miedo es el enemigo número 1 de tu destino. No temas porque yo estoy contigo, dice. ¿Se acuerdan de cuando Pedro se sale de la barca
cuando le dice Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le da una palabra. ¿Sí? Le dice una palabra. Pero la palabra poderosa. Le dice, ven. Y aquel Pedro la creyó. El problema es que muchos no la creemos. ¿Sí? Por eso le dije, seguimos teniendo temor porque no tenemos fe. ¿Qué hizo Pedro? Se salió de la barca y empezó a caminar sobre el mar, sobre las aguas. Eso no es normal. Eso es un milagro extraordinario. Bueno, ¿por qué se salió? Porque tenía fe en la palabra. ¿Y por qué los otros 12, les digo los otros 11 que iban ahí en la misma barca, dice, se quedaron allí atorados? ¿Sabe por qué? Porque no confiaron en la palabra. ¿Sí? Porque no la creyeron y porque tuvieron miedo. ¿Sí? El Salmo 56, versículo 3. Dice, en el día que yo más temo a Dios, sí, es el día en el que yo confío más todavía. Si yo tengo fe y confianza en Dios, es en el día que temo, voy a vencer el temor. Tengo más, es más mi confianza en Dios que el temor a las circunstancias. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. No temas, porque el amor de Dios es garantía. Dios ha prometido amarnos eternamente e incondicionalmente, como te decía. Tercer punto, te dije, hay pórticos, eran cinco pórticos. Primero, falta de conocimiento, no hay conocimiento. Eso impide que tú seas sano. Punto número dos, el temor. Impide que tú te avientes, que tú sepas que lo que tú mereces y a dónde quieres estar. Número tres, la intransigencia. Vaya, está medio raro el término, pero ¿por qué no hacemos algunas cosas? Por necios, amados. Por, dijo aquel, es que, me dijo, es que él es máster. Yo dije, sí, estudió maestría o qué onda. No, es más terco que otros. Bueno, ok, está bien. Por tercos muchas veces nosotros no recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Sí, somos intransigentes. ¿Sabe qué quiere decir eso? La gente dice, tiene que ser como yo digo, no como Dios quiere. Ah, se fija que este muchacho, el de Bethesda, dice, él dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. O sea, él quería que el milagro fuera a su modo. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Jesús tiene la manera, tiene la forma, él sabe cómo sanarnos, sabe cómo bendecirnos. Pero nosotros ahí le andamos diciendo, no, Señor, yo quiero que sea así. Eso le llamo yo necedad. Porque Dios sí quiere bendecirnos y sí puede bendecirnos, ya lo decíamos en días pasados. Pero nosotros queremos decirle, ¿cómo quiere usted que le bendiga a Dios? Pues usted le está poniendo la forma. Y Dios dice, no es así. Es a mi manera, no a tu manera. Entonces, el paralítico de Bethesda, aquí quería ser sano, pero adentro del estanque, pues si se fija, dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entonces, él dice, sí quiero ser sano, pero no hay quien me empuje al estanque, no hay quien me ayude. Y muchos andamos buscando ayudas extras, teniendo a Dios, que nos puede sacar de la situación, nos puede
bendecir en el momento. Y andamos, sí, Señor, yo quiero, pero que las personas que me den el trabajo. Mira, ya requiste el trabajo. Dios ya no, te lo pone así en tu casa, en tu cara, y tú andas queriendo irte a esclavizar allá. Y Señor, yo quiero ir allá porque quiero entrar a las 8 y salir a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Pero si aquí yo te estoy dando ya la oportunidad, te estoy dando el conocimiento y tienes la libertad, ya no tienes temor, ahora, ¿por qué no disfrutas eso? ¿Por qué no ves que es así? El negocio que yo te estoy proponiendo es este. ¿Por qué tienes que ser a fuerzas empleado? Fíjese que había un dicho entre los médicos, bueno, yo de mi generación, o sea, decía así el dicho, seguro por el seguro. O sea, ¿Qué quiere decir eso, seguro por el seguro? Bueno, pues es que vamos, ya tenemos seguro, pues ahí nos la llevamos seguro, ¿sí? Y yo tenía dos trabajos muy buenos en la Ciudad de México, seguro, y tenía Pemex, servicios médicos de Pemex. Muy buenos trabajos. Pero un día, no sé, Dios, yo sé que fue de Dios, porque si no, no estuviera yo aquí. Y un día el Señor me dio la opción, yo sé que fue Dios que me puso, de renunciar tanto a Pemex como al seguro. Porque yo dije, yo no voy a estar seguro por el seguro, sino yo quiero ver, sí, la bendición de Dios en mi vida. Quiero ver lo que Dios puede hacer en mi vida, porque además es la única manera como yo puedo hacer algo por mi familia, es decir, salvar mi familia, porque primero está Dios, segundo mi familia y tercero está el trabajo. Mire, yo ni sabía todo esto, la verdad, pero tomé la decisión y Dios fue fiel con nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Que no tenemos, como me dijo alguien, pero ahora no tienes pensión. Dijo, no, yo mi pensión la tiene Dios. O sea, a Él no le falla. Imagínate que yo diga, pues que no estoy pensionado y ya estoy todo estresado porque no soy pensionado. Y ahora las pensiones y el, ¿cómo se llama? Es el SAR, ¿cómo se llama esto? Las Afores, ahora las Afores, pues tú no tienes Afores. Pues sí, yo creo que sí, por ahí se quedó, yo la perdí por ahí, se quedó. Porque pues todo el tiempo que trabajé en la institución, pero le digo, cuando uno aprende a depender de Dios, o a fuerzas Dios lo hace depender de Él, la confianza en el Señor es grande. Entonces, por eso le decía yo, no seamos necios. Dios quiere hacer las cosas a su manera con nosotros, pero nosotros queremos hacerlo tercamente, neciamente, como nosotros queremos. Por eso sufrimos tanto. Y por eso el chavo de Bethesda decía, es como yo quiero, no como tú, Señor. Yo sí quiero ser sano, pero ¿me puedes ayudar? ¿Tú me avientas al estanque? No, dijo el Señor Jesucristo, yo no tengo tiempo para tus cosas. O sea, tiene que ser a mi manera, dice Dios. Y en este caso Jesús le dijo, ya, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Dios así es. Déjame ir a una pausa y regreso. No le cambie, Dios le bendice. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Porque yo el Señor soy tu
quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. Pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Continuamos, queridos amigos, Un Café con Dios. Decía yo, aquí con Pedro platicábamos, decía yo, pues me siento como en de verdad en un café con ustedes, queridos amigos, platicando todos, así que pues sí es bueno compartir la palabra de Dios. Y nada más lo único que me hace falta es oírlos a ustedes, pero gracias a los que sí están mandando mensajes y que me dicen, no, pues sí estamos aquí juntos, ¿no? Sandra Zúñiga dice, gracias a Dios por su vida, pastor. Carmelita Aguirre dice, bendecido día, pastor, aquí acompañándolo, feliz de adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Sí, yo me siento tranquilo así, los veo aquí sentados a mi lado y en un café así como el que tengo de fondo allá en París, sería lo máximo, ¿no? Estar allí en un café de París platicando de estos temas tan interesantes. Mira, aquí me manda también otro mensaje Laurita Guizar, allá desde Guadalajara, Jalisco. Dice, muy bonito y bendecido martes, pastor. Gracias por siempre tener un mensaje de enseñanza y aliento. También, gracias, Laurita. Patti y Fernando Hernández en Indianápolis. Saludos, esperamos que estén también en contacto con nosotros. Todas las personas que están en ahorita unidos en el Facebook, muchas gracias. Y los que nos oyen solamente a través de la radio por internet, bendiciones, muchas gracias. Y como le dije, ya esto ya es una realidad, es un hecho, pronto estaremos ya en FM aquí en la ciudad de Morelia y en sus alrededores, así que esto va rápido, ¿sí? Pues no sé si en estos, bueno, tiene que ser en esta semana ya. Y vamos a hacer fiesta porque Dios está abriendo puertas de bendición. Sí hay que hacer algunas cosas. Estamos viendo que hay que conseguir conocimiento, también quitar el temor y dejar de ser necios, dejar de ser tercos, como decía yo. ¿Sí? Y el punto número 4. El obstáculo número 4 es la seguridad, el confort o la complacencia que nos impide ya ir más allá, ¿sí?
Hay gente que, o personas que se acomodan, se contentaron, creyeron que ya no hay más de lo que hasta ahora conocen de Dios, o que ya nadie les puede explicar algo más o enseñar algo mejor. Y yo creo que Dios es un Dios que se revela a través de procesos. No es un Dios en que ya pum, tiene toda la revelación. No, nos fundiríamos. Sí, nos fundiríamos si tuviéramos toda la revelación de un momento a otro. No, es en un proceso en el que vamos aprendiendo, vamos conociendo del poder y de la gloria de Dios. Entonces, no nos cansemos, pues, o más bien, no nos conformemos a este siglo, dice Romanos 12:2. Es decir, no nos tiremos a la hamaca. Sí, no, ya estuvo bien, ¿sí? Y luego, sobre todo, si te justificas o nos justificamos, es que yo leo la Biblia y yo oro, dice la gente, pero no voy a la iglesia. No, amados, esa es la gran mentira del diablo. Yo oro y la verdad es que ni siquiera nos acordamos de orar, ni siquiera para los alimentos. O a lo mejor para los alimentos sí, pero realmente una plática con Dios no la tenemos. Por eso es importante sentarnos a la mesa para tomar un café con Dios, la Biblia y ahí su cafecito, como estamos ahora, platicando acerca de Dios. Ahora, es necesario que también dejemos que Dios hable a nuestras vidas. Es que no solamente nosotros hagamos un monólogo, ¿sí? Y yo creo que lo mejor de nuestra vida sí está por venir, ¿eh? Porque la Biblia lo promete ahí en el libro de Ageo. La gloria postrera será mayor que la primera. Dice, se pregunta Ageo, ¿quién vio el templo en sus inicios? O no, pues ahora va a estar mejor. Esa promesa se va a cumplir en nosotros también, en nuestras vidas. Ciertamente hemos vivido cosas buenas y bonitas, pero yo creo sinceramente que vienen cosas mejores. Pero es que tú no ves, pastor, lo que está pasando. Mire, todo esto que se ve es porque Dios lo ha permitido. Y para algo nos va a servir. Este quebrantamiento, estos problemas que estamos enfrentando, nos van a servir para valorar más la presencia de Dios, ver la gloria de Dios en nuestras vidas y darle gracias porque Él es bueno. Entonces, adelante. Tenemos que salir de esos pórticos que nos detienen, de esos obstáculos que nos impiden caminar con Dios. El número 5, ¿sí? El número 5 son los complejos. La queja avanza, ¿sí? Las excusas. Vamos, allí ponemos los pretextos, vamos a ponerle así. Nos refugiamos en una buena excusa, en un buen pretexto. Y a lo mejor es verdad, no digo que no sea verdad. Es que a mí mis padres no me dieron estudio. Es que a mí mis padres no me ayudaron. Es que el gobierno me trató mal. Es que... Y pones todas las cantidades de excusas, ¿no? Yo no fui a la universidad, yo nací pobre, ¿sí? Y así pobre me voy a morir. No, amados. No, hay una puerta. Y tenemos que saltar ese obstáculo, brincar esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros, dijimos. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que haga un milagro por ti? Esa es la pregunta de Jesús. Es una pregunta muy clara, muy, muy nítida, así, para que nosotros podamos responder. ¿Usted quiere ser la persona que Dios quiere que sea? ¿O quiere seguir siendo lo mismo? Y quiere justificarse con pretextos o con excusas. El paralítico dijo, sí quiero ser sano, pero a mi manera.
porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Por eso Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Deja de estar ahí buscando pretextos. ¿Sí? Él dijo: no tengo a nadie. Por eso, muchas veces nosotros decimos: es que no tengo a nadie que me ayude, o nadie me ha ayudado. No, peor del caso, son puras quejabanzas, pura queja. Y Dios ya no quiere quejas, Dios quiere acciones, confianza, fe en lo que Él nos está diciendo. ¿Y qué decimos nosotros? A mí nadie me ayuda. Y si ya estás anciano, ya estás grande de edad, mis hijos no me visitan, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir una cosa, no estamos solos, ni tú ni yo estamos solos. Dios está con nosotros, Dios está contigo. Te lo digo de corazón, Dios está contigo. ¿Ves? Jesús dijo, bueno, no, Jesús es en el Salmo 27:10. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, Dios está contigo, Dios te recogerá. Aunque todos me abandonen, Dios no me abandonará, no me dejará. Así puedo estar totalmente solo, Dios siempre va a estar conmigo. Por eso yo decía, qué buen eslogan, obviamente de la Biblia. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no pongamos excusas, queridos amigos. Hay que tener una buena actitud. Vamos a salir adelante. Dios nos ha llamado a un tiempo de espera, pero esta espera ya ha terminado. Prométale a Dios que va a vivir por la fe en sus promesas. Yo tengo fe en que se va a cumplir las promesas del Señor, que son sí y son amén en nuestras vidas. Pero tenemos que conocer las promesas, porque si no, ¿en qué estamos confiando? ¿Y cómo la voy a conocer? Leyendo la Biblia, estando en su presencia, buscando esa relación con Dios. Yo le quiero decir esta mañana que Dios le ha venido a visitar a su casa. No sé dónde estás, ni en qué ciudad, ni en qué parte del mundo, pero Dios te vino a visitar. Y cada vez que Dios visita a una persona como tú o como yo, algo nuevo se produce. Algo grande para tu vida viene. Cuando el ángel del Señor visitó a María, nació Jesús. Algo grande. Cuando Dios visitó a Sara, nació Isaac. Cada vez que una visitación del Señor viene, ¿sí? Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, nació la iglesia. Igual ahora, si Dios nos está visitando a nosotros, algo grande Dios tiene para ti. Él sabe de tu espera, de tu situación y de tu necesidad. ¿Cómo crees que no va a saber Dios? Él todo lo sabe, es omnisciente. ¿Y cómo no voy a confiar yo en ese Dios poderoso? Es decir, yo no puedo. No, yo no puedo, estoy limitado y es más, ni sé cómo salir. Pero Dios vino, Jesucristo vino a sacar a aquel cuate del estanque de Bethesda, a donde estaba literalmente estancado, 38 años. Nosotros nos hemos estancado también en algunas cosas. Y Él viene a sacarnos de este estanque. Yo veo en lo que Dios está haciendo en este tiempo, sacarnos de este estanque, sí, para los medios de comunicación, donde vienen cosas buenas. Claro que no sabemos cómo a veces, pero Dios suplirá. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿o no? ¿O esa promesa no es para nosotros?
No, yo lo creo que sí. Y es para usted, querido amigo que nos está escuchando. ¿Por qué Dios vino a buscar a este chavo de Bethesda y no a los otros enfermos? Al que estaba ciego, porque dice que había ciegos, cojos, paralíticos. ¿Por qué no al otro? ¿Por qué escogió a este? ¿Por qué Dios te viene a escoger a ti? Dios te escogió. Y tú tienes que saber que es contigo el pleito. Es contigo. Dios, decía una maestra, amiga mía, Dios la trae conmigo. Y yo creo que sí. Y es por algo. Porque no llegó a todos, ¿eh? Dios te escogió a ti y te escogió para algo grande. Pero tienes que creerlo. No le vas a decir, es que escogió al pastor o escogió al sacerdote. No, es contigo. Y no sé dónde estás, te dije hace un rato. No sé dónde estás, ni quién eres, ni cómo eres, ni si un día nos vamos a ver o no. Pero yo sé que Dios te escogió a ti. Porque es la palabra la que está aquí. Él sabe de tu necesidad, no te olvides eso. Y Él está aquí y te busca. ¿Y sabes qué te dice? En primer lugar, levántate. Supera los temores, las adversidades, las decepciones, ¿sí? Sí. De todo lo que tú has hecho, te has decepcionado, te has desanimado. Supera todo eso, levántate en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Y yo me lo estoy diciendo en un espejo. Porque igual que todos nos desanimamos, a veces queremos tirar la toalla, a veces ya no sabemos qué hacer. Pero Dios nos habla. Y nos habla este día a través del Evangelio de San Juan. Entonces, deja de llorar, deja de lamentarte, ¿sí? Por lo que te hicieron, por las gentes que te traicionaron. Deja de ya. Probablemente sí te hirieron, y yo no justifico eso, pero ya es tiempo de levantarse. Hoy se acabó tu enfermedad. Eso fue lo que le dijo Jesús. Le dijo Jesús a este paralítico en el versículo 8: levántate, toma tu lecho y anda. Esto pues era paralítico, sí, pero anda. Entonces ya no eres paralítico, ya caminas. Dijo: levántate. Tu enfermedad hasta aquí llegó, ya se terminó. Tus problemas que te aquejaban, ¿sí? Se ya terminaron. En caso ya no más te quedan en la mente, pues sácalos de ahí también. Porque en tu mente se pueden quedar. Toma tu lecho, le dijo. Haz maletas. Dios te lleva a una dimensión más grande. Una dimensión poderosa. Al siguiente nivel de fe. Toma tu lecho. Y yo te digo, haz tu equipaje, porque Dios te va a llevar, o ya te está llevando, a otro nivel. ¿Lo aceptas o lo dejas? O sea, allá tú. Sí. Yo ahorita voy a hacer mi maleta, y sí me voy a ir a París, o a ver a dónde me voy, pero sí me voy. Yo le voy a creer al Señor. Yo no sé si usted le cree, ay, mañana quién está aquí, quién sabe, pero pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Le dijo: anda, toma tu lecho y anda, camina, avanza, muévete, da pasos de fe, empieza a tocar puertas, pide, al que pide se le da, llama, el que llama se le abrirá, ¿sí? Toca puertas y busca, y si buscas lo vas a encontrar. Se la dejo así de fácil o así de difícil. Usted lo decide.
Déjeme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te pido perdón porque muchas veces hemos sido incrédulos, en particular tu servidor, Señor. Bendice a cada uno de mis amigos que nos escuchan o nos escucharán en tiempo diferido. Te doy gracias por la palabra, séllala en el corazón de mis hermanos y en el mío también. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ore por nosotros, que nosotros oramos por ustedes, y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar el ministerio, hágalo. Realmente se necesita. Dios le bendice. Gracias, gracias, porque Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Hágame un favor, sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo.